y la ciudadanía. El día sábado 28 de mayo a las 10 de la mañana en la Glorieta de Costa Azul arrancamos con una actividad recreativa apta para grandes y para niños, es decir, una actividad donde el grupo Animalízate nos va a hacer el favor de aportar una actividad altruista, donde va a haber una exhibición de ciertas mascotas para que los niños puedan recrearse. Y obviamente invitamos a la ciudadanía que niños, por favor, traigan a sus papás, papás, traigan a sus hijos, a que puedan experimentar esta buena labor para que juntos podamos sembrar un futuro mejor para nuestros hijos. O sea, el objetivo es que vayan los adultos acompañados de sus hijos para hacer conciencia. Es correcto. Lo que pretendemos es de que papás e hijos podamos experimentar esta noble tarea y que juntos podamos sembrar un futuro mejor, un futuro más verde para nuestros hijos. Esta primera acción esperamos llevarla también a ciertas comunidades, a ciertas colonias. Por eso invitamos a todos los acapulqueños que nos acompañen para que también el día de mañana podamos visitar sus hogares. Quiero hacer un llamado respetuoso, pero sí exigente a las autoridades, puesto que no tienen alguna participación, tampoco hemos visto los hechos que generen alguna acción de reforestación. Al menos vemos que día con día hay menos árboles, hay mayor calentamiento, hay mayor calor, pero no vemos alguna acción. Vemos que la política pública carece de alguna ideología ambientalista, y en ese sentido los invitamos también a que puedan contribuir, a que puedan de alguna forma aportarle una buena mano de obra a este planeta. ¿Qué buscas ganar con estas acciones? La ganancia que queremos es la experimentación y sobre todo la adquisición de la cultura con los niños, con las nuevas generaciones, de que podamos cuidar nuestro planeta, que podamos cuidar nuestro entorno y con ello podamos generar un mundo mejor.